Me haces el ¿Cuál favor, es todo el mundo con la cámara prendida, la tarea? gracias. Yo la puedo tener apagada, es que muchas veces me saca de la clase. ¿Cómo, Dylan? Que es que si yo puedo tener la cámara apagada porque en muchas clases ya me saca. ¿Por qué qué? No te entiendo. ¿Que si puedes tener la cámara apagada, por qué qué? Porque se le sale. Tiene la cámara apagada porque se le sale cuando la prende. Dana Sofía, prendes por favor la cámara. Johan Emanuel, prendes la cámara. Helen Dayana, prendes la cámara. Mía, la cámara. Juana, la cámara. Miguel Santiago, la cámara. Profe, ¿cuál es Y la Lady. mejor? Ya un momentico. Hasta que no prendan la cámara, no sirve. Y después recupero el tiempo con el descanso. Ustedes verán. Juana, la cámara. No importa, Profe, Lady, buenos préndela. días. Así se vea negro. Buenos días. Qué pena interrumpirla, es que eso me hace saber que los niños tienen problemita con el internet. Y es que cuando prende la cámara de una. Bueno, toca mamita que llames y pidas, no sé, una revisión o algo así, ¿vale? Porque es que sí estoy molestando harto por la cámara. Yo sé que ellos están Es ahí, ellos que son juiciosos. el internet es para toda la casa, entonces por eso es que falla mucho porque los otros niños también están conectados. Sí, porque yo he visto que ellos a veces prenden la cámara también. Pero bueno, listo, mamá. Sí, Juana. los muchachos lo aprenden. Vale. Juana, la cámara, por favor. Mía, la cámara. Si ustedes me siguen apagando la cámara, en serio que les voy a bajar puntos en la nota de cada día. Pues hay excepciones que ya son directamente, digamos, una solicitud o una excusa que están presentando los padres de familia. Pero yo sé que ustedes, por ejemplo, Juana, todo el tiempo tengo que decirte que prendas la cámara. Ya has mejorado, pero no podemos seguir con lo mismo. Dylan normalmente tiene la cámara prendida. Hoy es que pide que por favor, porque tiene problemas de internet, pero de resto Dylan siempre tiene la cámara encendida. Entonces, por favor, es para todos. Luna, ¿tu cámara? Oh, ya. Gracias. Entonces, escribimos meta número 4. Determina adecuadamente los modos y tiempos verbales. Determina adecuadamente los modos y tiempos verbales y utiliza correctamente las palabras en diferentes contextos. La repito una vez más. Determina adecuadamente los modos verbales, los modos y tiempos verbales, perdón, los modos y tiempos verbales y utiliza correctamente las palabras en diferentes contextos. ¿Listo? Como título escribimos modos verbales. Vamos a prestar atención al tablerito porque les voy a hacer un mapita en el que les voy a explicar en qué consisten los modos verbales. Los modos verbales son tres, ¿sí? Profe, ¿cómo que cuál es el título, perdón? Modos verbales. Son tres modos verbales, ¿cierto? Bueno, primero que todo, todos sabemos qué es el verbo, ¿cierto? Es esa palabrita que nos indica la acción
dentro de la oración. Es esa palabra que nos indica qué es lo que está haciendo el sujeto. Tenemos claro que el sujeto es la persona, el animal o la cosa de quien se está hablando en la oración. El verbo es la acción que esa persona, cosa o animal está llevando a cabo, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, Jimena está comiendo chicle, entonces, ¿quién es el sujeto? Jimena, que es de quien estoy hablando. ¿Cuál es el verbo? Comiendo, ¿sí? Entonces, para esos verbos tenemos tres modos. Uno, que se llama el indicativo, ¿cierto? Que es el verbo natural, es el verbo terminado en ar, er, oír, caminar, comer, correr, oír, distinguir, hablar, jugar, observar, cantar, lo que está haciendo Johan, ignorar a la profesora, y así, todos los verbos terminados en ar, er, oír, ¿cierto? Luego tenemos otro modo que se llama subjuntivo. Este es el que en la oración me indica, ese verbo, perdón, me devuelvo antes de continuar. Este modo verbal, que es el indicativo, es el que indica como en la oración las acciones reales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, hablo con mis compañeros. Estoy indicando una acción que es real, ¿cierto? Joseph Alexander, ¿me haces un favor? ¿Me repites lo que acabo de decir? Profe, es que estoy pendiente de mi hermano, que me lo dejaron otra vez. Creo que le digas a la mamita que no. Vale. Pero siéntate, siéntalo ahí a un ladito, haz algo así para que me prestes atención porque después estás perdido del tema. Se me perdió el hilo de ver a Joseph allá paseando. Sí, íbamos con el indicativo. Entonces el indicativo es el que nos muestra la acción en realidad, que es verdad, que está ocurriendo, ¿cierto? El subjuntivo es cuando nos indican deseo, duda o posibilidad. Entonces, cuando yo en la oración digo, deseo tener mucho dinero, ¿cierto? Entonces, está en subjuntivo. Cuando yo digo, ojalá no llueva hoy, está en subjuntivo, es un posible, es una posibilidad, es algo que estoy añorando, pero pues que no sé, no es real, no sé si va a suceder o si puede suceder o no puede suceder. Cuando yo digo, ¿será que pasé el examen? Entonces, está en subjuntivo. Entonces, todas las oraciones en las que yo encuentre duda, deseo o una posibilidad, algo que no esté concreto, no sea real, eso está con los verbos en subjuntivo, ¿cierto? Es un modo subjuntivo. Y luego, por último, tenemos el modo imperativo. Entonces, este modo nos indica una orden o una amenaza o una advertencia, por decirlo así. Entonces, cuando la mamá nos dice, ¿te comes todo o tenemos problemas? Entonces, es como, ups, una amenaza, ¿cierto? Entonces, en esa oración, que encontramos amenaza o que encontramos una orden también, entonces la llamamos, es un modo imperativo, ¿listo? Entonces, recuerden, tres modos verbales, el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿listo? Julio, Roderick, dentro de todo lo que yo dije, ¿qué recuerdas? Tú estabas ahí pendiente de lo que yo estaba diciendo. Cualquier cosa, lo que recuerdes que yo dije, cualquier cosa, no importa. Ok, entonces,
Kevin Alejandro Barreto, primero me haces un favor y me prendes la cámara. Gracias. Y luego entonces me dices cuáles son los tres modos verbales que yo acabo de mencionar. Pero préndeme la cámara, eso, es que me gusta verlos. Kevin, Señora profe, dime cuáles son los tres modos verbales o mencióname uno de los tres modos verbales que yo acabo de decir, que les acabo de explicar. no puse atención porque mi mamá me llamó. Bueno, yo no sé qué voy a hacer entonces, porque entonces en este momento, y es para varios, no solamente para Kevin, o sea, yo les estoy hablando y los estoy mirando a todos, por eso me encanta tener la cámara prendida, para saber quién me está prestando atención de verdad. Entonces, vamos a hablar esta tarde con los papitos, todos, y les vamos a decir que por favor nos colaboren, que el tiempo del colegio, que hagan de cuenta que nos fuimos para el colegio. ¿Listo? Entonces, mamita, no me llames, no me hables, déjame por aquí en un espacio donde yo pueda prestar la atención que la clase necesita, porque es que si ustedes no prestan atención, después no entienden. Y no va a ser culpa de que la profe no haya explicado, chicos. Porque nosotros nos tomamos el trabajo de preparar una clase, de venir y explicarles. O sea, esto no es que yo me lo estoy acá, es que yo soy muy pila y entonces yo me las sé todas de memoria. No, niños, no. Nosotros preparamos una clase, nosotros nos sentamos, buscamos el tema, subimos lo que tenemos que subir a la plataforma, tomamos apuntes para poderles explicar a ustedes de la mejor forma, para que ustedes nos entiendan, porque no es solamente una nota, a mí no me interesa solo que ustedes entreguen la actividad y ya, escribieron en el cuaderno y listo. No, yo necesito que ustedes entiendan, que ustedes aprendan todo lo que yo quiero que ustedes, lo que yo les estoy hablando, todos los temas que yo les digo. Pero si ustedes van a estar distraídos en otras cosas, no lo van a hacer. Mire, les voy a mostrar algo para que ustedes me crean, no es mentira. Miren, eso es un mamarracho, ¿cierto? Pero es un mapa que yo me senté a hacer, a pensar cómo lo hacía, para podérselos hacer a ustedes en el tablero, para que cuando yo lo vaya a hacer allá no se me olvide algo y de pronto pues me equivoque al explicarles y ahí los confundo. Entonces, es un tema de respeto. Uno es un tema de respeto, es respetarle la clase al profesor, ¿sí? Cuando ustedes no me prestan atención, ya me están faltando al respeto, ¿cierto? Y dos, es el bienestar de ustedes. O sea, ¿quiénes son los que no están aprendiendo? Ustedes, yo ya me lo aprendí, yo ya estudié, yo ya lo, igual los papás. Pero necesito que estén atentos, necesito que presten atención a las clases y no solo a la mía. Lo mismo pasa con matemáticas. Al final de la clase están preguntando, ¿qué era lo que había que hacer? La profe explicó, pero es que, ay, ¿cómo era que es? Era, ay, yo no entiendo. Y voy a ver. Y si me voy para la clase de la profe a revisar el video, se los aseguro que el que estaba preguntando es el que estaba haciendo otras cosas diferentes a prestarle atención a la profe. Entonces, los que tienen ese inconveniente que los papitos los llaman y les ponen a hacer cosas mientras están en clase, van a hablar con los papitos y les van a decir, papito, la profe Caterine te mandó a decir de forma bonita, no le van a ir a decir allá, mejor dicho, que después los papás estén furiosos. Papitos, la profe Caterine les mandó decir que por favor, traten de que en el horario de clases no nos llamen para nada. ¿Con el fin de qué? De que ustedes puedan estar atentos a la clase. ¿Listo? Yo sé que hay muchos que no los llaman los papás, pero se distraen haciendo otras cosas. Jugando, por ejemplo. Mientras están en clase, apagan la cámara y se ponen a jugar. Porque yo también tengo un hijo, yo sé cómo son. Entonces, por favor, pilas con eso, chicos. Bueno, entonces, Juana. Juana estaba ahí atenta. Yo la vi que ella estaba concentrada poniéndonos atención. Dime uno de los tres modos o algo de lo que te acuerdes de lo que yo expliqué de los modos verbales. Cualquier cosa que te acuerdes. No, no te acuerdas de nada. Ok, Andrés Felipe. Profe, uno de los dijiste era injusticia, algo así. ¿Qué era qué? Dime y ya te lo corrijo. Que era, digamos, como, ¿será que sí o será que no? Digamos, mañana lloverá o algo así.
Ese es el subjuntivo, que es el que indica duda, posibilidad o un deseo. ¿Listo? Juan Felipe también estaba muy atento. ¿Qué te acuerdas, Juan Felipe? Que las tres modos, formas verbales, modos, indicativo, subjuntivo, imperativo. Opa, si ven que Felipe estaba pendiente, atento ahí a lo que estábamos hablando. Listo, voy a escribir en el tablero, voy a hacer un mapita conceptual para que lo escribamos en el cuaderno, pero lo escribimos ahorita en la otra clase, no se preocupen. Listo, que yo les adjunto la foto para que los tengamos ahí. Recuerden que, pues, ubicados en el mapa es más fácil de entenderlos, ¿cierto? ¿Cómo así, profe? O sea, tú no los vas a explicar en el tablero y en la segunda hora vamos a hacer, ¿no? Yo lo hago en el tablero, ustedes me prestan atención, yo les tomo la foto, se las adjunto a la plataforma y en la segunda hora les doy un ratico para que ustedes lo transcriban. ¿Listo? Yo les doy un pedazo de la clase para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Bueno, entonces, gracias. Modos verbales, entonces. Miren que este marcador está como pobre de tinta. ¿Toca copiar el este? Es que te escuché entrecortado. Okay. Miguel, ahorita yo se lo subo a la plataforma para que ustedes lo transcriban, ¿listo? No te preocupes. Necesito es que me presten mucha atención para que no se me vayan a confundir. Entonces, los modos verbales pueden ser tres, ¿cierto? Puede ser indicativo, pero hacemos esta línea larguita para que me quede aquí abajo, acá. Puede ser indicativo, puede ser subjuntivo. O puede ser imperativo. ¿Cierto? En el indicativo, ay Dios, se me cambió por favor. En el indicativo, puede expresar, entonces aquí puede expresar acciones reales. El indicativo expresa acciones reales. ¿Cómo así? O sea, es el que digamos, uno ve el cielo como si quisiera llover y uno dice, uy, no va a llover, entonces llueve. No. Mira, en el indicativo expresa una acción real. Yo digo, Sammy está en clase. Mañana comeré frijoles. Hoy trabajaré hasta las 3. Ah, o sea, algo que no tiene planeado. Camina. Ayer tomé leche. ¿Sí? Son oraciones que nos indican algo real. Dime. Ah, o sea que. No, o sea, aquí son como oraciones reales, digamos, ayer. Ayer fui al parque y me caí. Exacto, es una oración en la que estoy expresando una realidad. Pueden estar en pasado, en presente o pueden estar en futuro, pero están indicando algo que sí, que es real, que es concreto. Profe, como por ejemplo, la profe Caterine, el mapa conceptual. Exacto, entonces Caterine creó un mapa conceptual. Bueno, estos los indicativos. Ahora nos vamos a ir a los de subjuntivo, que son los que expresan, Juan Felipe está levantando la mano, señor, ¿no? Que son los que expresan una duda,
expresan deseo o una posibilidad. En este caso, es un supuesto. Entonces, ojalá llueva. Yo estoy deseando que llueva, pero no sé en realidad si va o no va a llover, ¿cierto? Ojalá ustedes dicen, ojalá la profe no tenga internet para que no les dicte la clase, ¿cierto? Entonces, es una posibilidad. Profe, entonces, como por ejemplo, deseo que haga sol, ¿sí, profe? ¿Sí? Puede ser, pero no tengo que utilizar la palabra deseo. Yo puedo expresar una oración sin necesidad de esa palabra. Entonces, ojalá no dejen tarea. Por ejemplo, ojalá no dejen tarea. O una duda. Entonces, yo puedo decir, ¿dejarán tarea hoy? O yo puedo decir, tal vez el lunes haya izada de bandera. Yo no estoy segura, ¿cierto? Porque ayer lo hablábamos. Entonces, yo no estoy segura porque a mí no me han dicho nada. Entonces, tal vez el lunes haya izada de bandera. Esto lo estoy ubicando en el modo subjuntivo. Pero luego viene Sergio, que es el que organiza la izada de bandera, y dice, niños, el lunes hay izada de bandera. ¿Dónde lo ubicaría la oración de Sergio? Yo dije, Juan, ¿por qué tienen que estar interrumpiendo todos? A ver, vamos a trabajar en orden porque hoy están muy charlatanes. Juan, ¿la oración de Sergio la ubicas dónde? Indicativo. En el indicativo, porque él está dando una oración en la que está indicando una realidad. Yo estoy haciendo una oración en la que estoy indicando un tal vez, o sea, una posibilidad, ¿cierto? Listos. Entonces, ya acabamos con el subjuntivo, ahora nos vamos al imperativo. En el imperativo, las oraciones indican una orden, o el modo verbal indica una orden, un mandato o una amenaza. Todos hablando a la vez es imposible. Y ustedes saben que así no funciona. No me dejan explicar y ya están todos hablando. Perdón, profe, que este tema es interesante. Yo sé, pero entonces tienen que acostumbrarse a levantar la manita. A todos no hablar a la vez. Bueno, entonces, en el imperativo hablamos de orden, mandato o amenaza, ¿cierto? ¿No alcanzan a ver las letras? Bueno, o amenaza. Entonces, en este caso, yo les digo, ¿ustedes entregan las tareas a tiempo? Y seguimos con la funcionalidad de la asesoría de tareas. Ahí les estoy dando una. No, ahí está su amenaza. Ahí está su amenaza. Porque yo les estoy amenazando. Bueno, les estoy advirtiendo. Que se den más miedo. Les estoy advirtiendo. O ustedes cumplen con sus tareas o no tienen más beneficios en la hora de asesoría de tareas, ¿cierto? A ver, Laura, que quiere hablar, que tiene manita arriba. Señora Jimena. No, profe, solo era para un ejemplo. Dámelo. Pues, un ejemplo, pues, sí. Un mandato sería como un ejemplo que mi mamá me diga, vaya, compre el arroz. Es correcto, te están dando una orden, te están mandando. Johan Garzón. También un ejemplo puede decir, o haces tus tareas y, o si no, no puedes jugar videojuegos. Esa está aquí, en el imperativo también, ¿sí? Te está amenazando, o haces la tarea o no te dejan jugar videojuegos, y de paso te están dando una orden de que tienes que hacer la tarea, ¿cierto? A ver, Andrés Felipe.
Herrera. Profe, una amenaza, y digamos, me haces el favor, me arreglas la cama, o si no, no hay premio, o algo así. Algo así, exacto, sí, ahí te están haciendo una amenaza, y es una oración con modo imperativo. A ver, Miguel Serna, que tiene la manita arriba. El que ya habló, vaya a ver la manita, que es que desde acá no alcanza a ver. Profe, una amenaza sería, haces todas tus tareas o si no, y no te llevo al patinaje. Ok, sí, esa nos sirve como imperativo. Dana Valentina. Profe, la oración es una amenaza y una orden. La de amenaza podría... ¿Me estás escuchando, profe? Sí, perfectamente. Profe, la de amenaza sería... Tú tienes que salir de quintas, tienes que levantar la mano de quintas en la asesoría de tareas o si no te peto un correazo. Uy, esa amenaza está grave. Pero sí, esa ¿no sería. ¿Me puedes decir yo una amenaza, por favor? Bueno, Sabi. ¿Cuál era? Era, no te quiero volver ver aquí que estés brincando en la cama o si no te pego. Por ejemplo. Bueno, vamos a hacer una cosita. Erika, me vas a decir una oración que esté en modo indicativo. El primero. A ver, profe, ¿me dejas leer, por favor? Ay, esa es la gracia, que no se acuerda. Allá. Una oración con acciones reales. Dylan Fernando, ¿me prendes la cámara, por favor? El día de hoy voy a ir al parque a saltar lazo. Por ejemplo, ella está dando una oración en la que está diciendo algo real. ¿Sí? Ella está asegurando que hoy va a ir al parque a jugar a saltar lazo. Pulgarín, por Dios. Dame una oración que esté en modo subjuntivo. No, mejor leer, a ver. Ay, Dios mío. Esa es la idea, que se los aprendan ya. Ahí, profe, la se ve. Ahí. ¿Lo puedo decir yo? Espera. Deseo que no llueva hoy. No, pero esa fue la misma que yo dije. Dame otra. Probablemente. Yo, profe, yo. Con la manita levantada, que le doy la oportunidad a todos. Perdóname, David. Sigue. ¿Probablemente qué? Probablemente el viernes no hay clase. Ok, sí. Probablemente el viernes no hay clase. Ese es subjuntivo. Listo. Brisney, dame una oración en modo imperativo. Imperativo. Mañana mi mamá me pidió comprar un arroz y yo no lo cumplí. Y mi mamá me está amenazando porque yo no lo compré. No, tienes que darme la oración con el modo imperativo, no contarme lo que sucedió en una sola oración. Entonces, ¿cómo sería la oración ahí? Mi mamá me... Bueno, sería como... A ver, te doy una pista. La oración en modo imperativo, con lo que tú quieres decir, la tiene que dar tu mamá. Entonces, hazlo en la... O sea, la oración saldría de tu mamá. Mi mamá me está diciendo que compré el arroz. No. Entonces sería así. Brisney, sería así. Vas a la tienda y compras el arroz. O vas y compras un arroz. Esa sería en modo imperativo. Porque es como tú me la estás planteando, me estás contando lo que pasó. Pero no, es la oración como tal. ¿Listo? Sí.
Si tú, es más, con la que tú me hiciste que dijiste, mi mamá me mandó a comprar un arroz, me la estás volviendo en indicativo. Estás contando una realidad, lo que pasó, algo que pasó. Mi mamá me mandó a comprar un arroz, ¿cierto? Entonces la estarías planteando en el modo indicativo. Pero si la queremos en modo imperativo, entonces es directamente la orden. Apague el micrófono, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Es directamente la orden, donde te dice, vas y compras un arroz. ¿Listos? Bueno, sigamos. Dylan Fernando, yo lo vi por ahí. Ah, sí. Dylan, ¿me ayudas por favor con una oración en modo subjuntivo? Me lavo la losa y si no, no me dejo jugar. No, esa sería en modo imperativo, porque está haciendo una amenaza. Pero entonces quiero una en modo subjuntivo, que sea algo de alguna oración que indique deseo, duda o una posibilidad. Entonces sería, una duda sería que dudo que termine las tareas, ¿no? Bueno, pero entonces no sería dudo que termine la tarea, porque si tú dices dudo que termine la tarea, estás asegurando que no sabes si vas a terminar la tarea. Entonces la estarías ubicando en indicativo. Si la queremos ubicar como subjuntivo sería, ¿será que termino la tarea? ¿Ves? O sería, ¿terminarás la tarea? ¿Ves? Entonces ahí ya la estás ubicando en modo subjuntivo, con la duda. Listo. Dylan Agudelo. Dame una oración, por favor, en modo subjuntivo. Yo deseo que no dejen tarea. No, yo deseo que no dejen tarea, me la estás volviendo indicativo porque estás asegurando algo. Estás diciendo que tú estás deseando que no dejen tarea. Pero si tú quieres ubicarla en subjuntivo, tienes que ponerle la duda. ¿Cómo sería? ¿Será que hoy dejan tarea? Correcto, Dylan, muy bien. Esa es, ya la pusiste en subjuntivo. Listo, ahora me ayuda Kevin, que ahora sí está atento y me va a responder. Señora, Kevin, dame una oración en modo subjuntivo. Subjuntivo, duda, ¿será que hago la tarea o me pongo a jugar videojuegos? Exacto, entonces estás dudando y yo te respondo, te voy a responder en modo imperativo. ¿Haces la tarea o tenemos problemas en la asesoría de tareas? ¿Listo? ¿Ves? ¿La diferencia? Entonces, venga, porque hay unos que no han participado. Nicolás Amariles. Sí, profe, ¿cuál de las? Indicativo. ¿Profe, indicativo? Sí, indicativo. La primera. ¿Será que Papá Noel es real? Esa está en subjuntivo, estás dudando. Si la quiero en indicativo, tendría que decir Papá Noel es real. Sabemos que no, pero pues lo estoy asegurando. Los dos niños son reales. Es un hecho real, profe, ¿qué pasó? ¿Cómo, Sebastián? Profe, que el es un hecho real, como por ejemplo, la profe me está explicando que es una oración imperativa. Eso, profe. Exacto. Listo. Helen Villalba. ¿Cuál, profe? En imperativo. ¿Y no te comes toda la comida?
no habrá postre. Uy, qué mala. Sí, no, porque esas... así me amenazan en mi casa para comerme las verduras. Entonces esa está en modo imperativo. Cada vez que la mamá les dé una indicación de esas, una amenaza de esas, entonces ustedes se acuerdan, mami, me estás hablando en modo imperativo. La mamá va a decir, ¿cómo así? ¿Sí? Me estás haciendo una oración, estás utilizando el modo imperativo. Si es necesario, le explican para que los papás vean que sí han entendido. Entonces, seguramente la mamá va a decir, ¡ay! Sígame molestando y lo verá. Entonces, mami, me sigues hablando en modo imperativo. ¿Listos? Bueno, Juana. ¿Profe? Dime. Imagínese que si se recuerda que vimos la crónica. Acuérdate que no se dice, Sammy, no se dice si se recuerda, se dice si recuerdas o si te acuerdas. A ver, otra ¿Sí vez. Te acuerdas de que ¿Sí te acuerdas de que estás explicando lo de la crónica? De la crónica. Sí. Pues imagínese que yo estaba haciendo la tarea y le estaba preguntando a toda mi mamá. Y entonces dijo, ¿y qué tiene que hacer? Y yo, una crónica. Y dijo, ¿qué es eso? Y yo, pues, y le expliqué todo. Y yo, mami, ¿se no estudió? Y dijo, sí estudié, pero un repaso. También me tocó explicarle a papá. Lo que pasa es que con el pasar de los años, los papitos se les va olvidando porque no lo ponen en práctica. Ellos se dedicaron a otras cosas y no lo ponen en práctica. Entonces, ustedes les hacen un recordé. Bueno, Juanita. Profe. Juanita, hasta que se habla, me va a decir una oración en modo subjuntivo. Juanita. ¿No, Juana? ¿Qué fue? ¿No le sirvió el micrófono? Profe, yo la digo por ella. No, tú ya hablaste, tú ya dijiste. Bueno, esperemos que Juana, yo creo que es que tiene como un inconveniente ahí con el micrófono, ¿por qué no? Va a ver, me ayuda. Dana Valentina. ¿Qué quieres que te lo diga, profe? En imperativo. Imperativo, otra vez. Bueno, sería... A ver, me voy a otra, porque me cogiste así. Ya ataqué. Me hace el favor y no se vuelve a planchar ese cabello, porque le voy a dar un par de jugueteras y usted se va a cortar de mí. Uy, creo que por ahí escuché a la mamá, me dio la impresión que escuché a la mamá por ahí diciéndole eso. Sí, está bien, ese es el modo, está en modo imperativo. A ver, Lady, lo que pasa es que como no los veo así, cuando yo les estoy viendo la carita, más fácil los pongo a participar. Lady Acosta, a ver, te escuchamos. Hay un micrófono prendido, ¿de quién? De Juana. Ah, ya le sirvió el micrófono a Juana. Bueno, va Lady y después Juanita. ¿En qué modo, profe? ¿En qué modo? En el indicativo. La profe nos está poniendo a participar a todos. Correcto. Sí, señora, ella está haciendo una afirmación, está haciendo una oración. Una grabación con acción real. Ahora sí, Juanita, ayúdame a hacer, por favor, una oración en modo imperativo. Mira, nena, imperativo, acuérdate que es la oración que lleva orden, amenaza o un mandato. Ya. Ya te escuchamos. Mándate.
La profe. Acuérdate que en la imperativa es cuando hay una orden, cuando está la acción indica una orden o una amenaza. No, Juanita. Bueno, se fue Juanita. Listo. Entonces, ¿quién me falta por participar? Levante la mano quien no ha participado. Ay, Dana Sofía Arias está ahí toda pachurrada, miren esa carita. A ver, Dana, ayúdame con una oración. No, subjuntivo. Subjuntivo, a ver. Quiero unos chocolates. Subjuntivo. Tú estás, dices, quiero unos chocolates. Estás asegurando que quieres unos chocolates. O sea que esa sería indicativo. Ah, ya me acordé cómo era. ¿Será que hay chocolates? Eso, así es subjuntivo. ¿Será que hay chocolates? Listo. ¿Quién no ha participado? Julián David y Dana López tampoco ha participado. Va Julián David y después Dana López. Profe, yo tampoco he participado. Bueno, va, pero levanten la mano. Sí, estoy mirando, marido. No me diga, profe, yo. La tengo levantada desde hace rato. Pero no ve que son hartos. Esperen que vamos por partes. No me acosen, no me acosen. Uy, y ya son las 10. Bueno, va Julián. Esperen, va Julián, Dana y en la otra clase volvemos a la actividad, ¿listo? Julián, en subjuntivo. ¿Será que la profesora va a dejar tarea? ¿Quién sabe si será que voy a dejar tarea o no? Está bien, está en subjuntivo. Dana López. ¿Con cuál profe? En indicativo. Está. Dana, dale para irnos a descansar. Profe, déjame ver otra vez que se dio rosa, por favor. El indicativo es una acción real. Son acciones reales. ¿No, Dana? No, profe. Dana. Dale, dale. ¿Qué pasó, Dana? Profe dijo que conozco. Bueno, yo te voy a ayudar. Dana olvidó qué decir. Esa ya es indicativo. ¿Listo? Dana, indicativo es cuando tú das una oración en la que estás asegurando algo. Estás dando una acción real, algo que sí sucede. Que tú aseguras que es así. No sé. Profe, una pregunta. ¿Listo? Profe, es como por decir, ¿será que la profesora tiene 20 años? Esa es en subjuntivo. Y yo en indicativo te digo, no, tengo 50. Nos vemos ahorita, después, a las 10:30. Gracias, profe.